días viernes y sábado, la universidad se aboca a celebrar el progreso posgrado, que está enfocado en dos ejes fundamentales. Uno es la calidad y otro es la innovación. Ambos elementos son ejes transversales en todo proceso que se realiza en cualquier organización. Se puede hablar de calidad en educación, se puede hablar de calidad en un servicio o en un producto, y se puede hablar entonces también de calidad en el área de servicio al cliente. Pero también entonces la innovación es un elemento importante, ya que se puede innovar en proceso, en producto y en otras áreas de la estructura de la organización. De hecho, ahora mismo ustedes están haciendo un periodismo diferente al que se hacía anteriormente, porque hay elementos nuevos y ese proceso, esos procesos son innovación, pero también son de calidad. Y en ese sentido, entonces, el congreso inicia el viernes con una magistral conferencia con el doctor Frank García Fermín, ministro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de nuestro país, que va a tratar el tema de innovación y calidad en la educación superior dominicana, entiéndase, a nivel de las IES, Institución de Educación Superior. Dentro de ese ambiente, entonces, también se va a firmar un convenio con la Medical Technology Consulting, que es una empresa española, y se va a aprovechar ese espacio, entonces, para la universidad hacer ese acuerdo en el ámbito internacional. Es un convenio, un acuerdo marco, del cual entonces se van a desprender otras iniciativas. En términos de conferencia, vamos a tener al doctor Julián José Javier Negrín, que es presidente del Cardiac Endovascular Center, con una importante conferencia básicamente para el área de la salud. También vamos a tener al científico Javier Cabo Salvador, que es director de Ciencia de la Salud de la Universidad de Estancia de Madrid, Lima, y experto, ¿verdad?, en temas de investigación. Este señor es un científico porque es además miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ustedes saben lo que implica que un profesional sea de parte de la Academia de Ciencias de un país o de una ciudad. Eso tiene un peso, un término científico importantísimo. Vamos a tener entonces también al señor Jaime Concepción, que es presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real, que va a estar tratando el tema de el cooperativismo, pero visto desde la economía social y solidaria. Habrá también temas de educación tributaria y algunos temas relacionados con la calidad en el ámbito de la educación, ya que vamos a tener al señor Miguel Escala, que es rector de ITEC, que también va a abordar el tema de la calidad ya enfocado al área de la educación. También vamos a tener al viceministro de Calidad, Evaluación y Control de la Calidad del INEM, el señor Rafael Emilio Vega, que va a estar hablando sobre un tema importante en estos tiempos, que es la neoeducación, un aspecto que se ha estado discutiendo mucho a nivel de la educación. Y ya entonces, para cerrar, el sábado en la tarde vamos a tener una conferencia con un elemento innovador en el ámbito de la telecomunicación. La conferencia se titula 5G, realidad y desafío, con el CEO de Altis, el señor Rafael Pichar. En términos generales, esos son los principales elementos que se van a tratar en ese importante congreso que, como dije al inicio, inicia el viernes primero y continúa entonces el sábado día completo, cerrando con esa importante conferencia que está relacionado con la tecnología, pero también implica un elemento innovador porque se trata de la 5G, un aspecto que comienza a implementarse en nuestro país en el área de la telecomunicación, y que de alguna manera entonces va a impactar la educación, los negocios y el sentido general. Es un congreso que tiene un ámbito de participación, se podría decir, nacional, porque vamos a tener participantes del sur y de varias provincias del Cibao, porque los programas de posgrado que ofrece nuestra institución, en esos programas participantes.
participan personas de diferentes provincias del país, de la región sur, del Cibao y Sergio Neral. Por lo tanto, es un congreso que en términos de su parte, los participantes, vamos a decir que es abarca el ámbito nacional. Y entonces, tenemos expositores internacionales. Y eso hace entonces que sea un congreso sumamente importante para nuestra institución y para los profesionales que van a participar en este importante evento.